sociedad individualismo la principal característica de la sociedad liberal es el individualismo. Casi todos los autores atribuyen a Martín Lutero, con su planteo reformista, haber introducido la actitud individualista en la cultura europea. El planteo de Lutero, expresado en pocas palabras, fue el siguiente. La iglesia de Roma está corrupta. No se puede seguir aceptando la autoridad del papa. Debemos olvidarnos del viejo lema un solo rebaño y un solo pastor. A partir de ahora el verdadero creyente deberá vincularse con Dios individualmente se comprende que Lutero no afirmó ser individualista entre otras cosas porque el término no existía él proclamó el libre examen pero la idea era la misma la solidaridad existente entre los cristianos de Europa comenzaba a cuestionarse poco después la iglesia comenzaba a ser despojada de las propiedades que arrendaba a señores feudales en las zonas donde se extendía la rebeldía inicial a este hecho hace referencia Lasky la reforma abrió el camino al individualismo al confiscar las riquezas empleadas en sostener principios que estorbaban las oportunidades individuales. Con mayor profundidad describe Ayala lo ocurrido. La reforma viene a radicalizar el cristianismo, desatando al hombre de la mediación eclesiástica para una vida religiosa directa, fundada en la relación espiritual del individuo con Dios. Esta actitud individualista tarda en generalizarse y sobre todo en hacerse consciente. El término individualismo tarda casi dos siglos en crearse. Alexis de Tocqueville así lo sostiene: el individualismo es una expresión reciente que una idea nueva ha hecho nacer. Nuestros padres no conocían más que el egoísmo y, en otro de sus libros, es más explícito aún: nuestros antepasados carecían de la palabra individualismo, que nosotros hemos forjado para nuestro uso. Bourdieu lo confirma: en tanto que las místicas comunitarias reabsorben al individuo en el grupo, el liberalismo admite solo una realidad social compuesta por realidades individuales. Diez del Corral lo define así. Por analogía con la estructura del mundo físico, el cuerpo social se construye como suma o agregado de elementos externamente y 198. Rousseau tiene un párrafo, en su segundo discurso a la Academia de Dijon, que ya encierra perfectamente el espíritu de la época: la piedad es quien. En lugar de esta máxima sublime de justicia razonada, haz con otro lo que quieres que hagan contigo, inspira a todos los hombres esta otra máxima de bondad natural, mucho menos perfecta, pero quizás más útil que la precedente. Haz el bien tuyo con el menor mal posible del otro. El que lleva el individualismo a su límite extremo es Herbert Spencer, quien llega a decir: el mandamiento comerás el pan con el sudor de tu frente es sencillamente el enunciado cristiano, sic, de una ley universal de la naturaleza, por la que toda criatura incapaz de bastarse a sí misma debe perecer. Es interesante ver cómo un distinguido liberal contemporáneo, Bonayek, defiende la postura individualista. Los argumentos en favor de la libertad individual descansan principalmente en el reconocimiento de nuestra inevitable ignorancia de muchos de los factores que fundamentan el logro de nuestros fines y bienestar. En otro de sus libros, dice, el reconocimiento del individuo como juez supremo de sus propios fines, la creencia en que, en lo posible, sus propios fines deben gobernar sus acciones, es lo que constituye la esencia de la posición individualista. Martín Farrell, en su libro La Democracia Liberal, lo resume así, no es exagerado decir, entonces, que la característica tal vez más importante y típica de la teoría del contrato es que es una teoría altamente individualista. Sociedades menores pero el individualismo poco a poco deja de ser una actitud espontánea para irse convirtiendo en una regla de juego, impuesta por la sociedad a cada uno de sus integrantes. Las sociedades menores son combatidas bajo la acusación de defender los intereses sectarios de sus miembros. Así lo dice el mismo Rousseau. La voluntad de las sociedades más pequeñas presenta siempre dos tipos de relaciones. Para sus propios miembros, es una voluntad general. Para la sociedad, es una voluntad particular. Con frecuencia es una voluntad recta bajo el primer aspecto y viciosa bajo el segundo. Observa Ayala, en la democracia burguesa son excluidas con deliberación las formaciones sociales intermedias entre el ciudadano y el Estado. Y también le maitre, para que la igualdad se mantenga, es preciso que el ciudadano no forme parte de otro grupo que no sea el Estado. Ni que conforme una jerarquía privada. Luego, nada de sociedad parcial, nada de asociaciones ni de corporaciones. Contra este criterio se alza la voz de un liberal del siglo XIX, Tocqueville, quien, luego de estudiar la aplicación de la democracia en América, cree encontrar la defensa, frente al riesgo de la tiranía de la mayoría, en la asociación, entre las leyes que rigen las sociedades humanas, hay una que parece más precisa y más clara que todas las demás. Para que los hombres sigan siendo civilizados. O lleguen a serlo, es preciso que se desarrolle entre ellos el arte de asociarse, y que se perfeccione, en la misma relación en que crece la igualdad de condiciones. Asociaciones profesionales es notoria la oposición del liberalismo a las asociaciones profesionales. En Francia, en 1776, el edicto de Turgot disolvió las antiguas corporaciones, herencia residual de la vigorosa organización corporativa del medievo. A. Ah, Smith, en ese mismo año edita su famosa obra La riqueza de las naciones, en la que condena las restricciones que introducen las corporaciones en el mercado laboral, los privilegios exclusivos de las corporaciones o gremios restringen la competencia en algunos empleos a un número más reducido de individuos de los que estarían dispuestos a dedicarse a ellos, en otras circunstancias. Y defiende el derecho a trabajar sin necesitar el acuerdo del gremio respectivo carece en absoluto de fundamento la pretensión de que las corporaciones o gremios son necesarios para el mejor gobierno de las actividades económicas. La disciplina verdaderamente real y efectiva que actúa sobre el operario no es la de la corporación, sino la de los clientes. Un par de años después de ocurrida la revolución de 1789, en la Asamblea Constituyente se vota la ley Le Chapeller propuesta por el diputado del que toma su nombre con la sana intención de quitar a las asociaciones profesionales el derecho a autorizar o negar la habilitación a nuevos artesanos y restringir de ese modo a su arbitrio el mercado laboral. Para ello se proscriben aquellas, lo que deja al proletariado industrial indefenso ante la preeminencia del capital. Esta proscripción se extiende a Inglaterra en 1799 y se difunde por toda Europa. Así lo hace notar de Rugiero, aquellos revolucionarios omitieron cuidadosamente la libertad de asociación. Recordando las corporaciones apenas disueltas, estimaron cualquier asociación como algo coactivo. Y más tarde, ante el espontáneo renacer de las coaliciones de trabajadores, consideraron necesario prohibirlas expresamente. La prohibición, obra quizá de inexperiencia, será después mantenida durante más de medio siglo por un interés de clase. Debe hacerse notar que el rechazo a las asociaciones profesionales también se da en liberales contemporáneos, dice Ayek. En términos generales los sindicatos reducen forzosamente la productividad de la mano de obra. Bastante más severo es Bormises, cabe afirmar, sin temor a ser injustos, que el sindicalismo es una filosofía económica propia de gentes de cortos alcances, de mentes fosilizadas, temerosas de toda innovación, de seres esencialmente envidiosos. La sociedad como contrato, el pacto social partiendo de este presupuesto individualista en el que la sociedad de la Ilustración vivía inmersa, surge en Francia un singular personaje, de cuya influencia en el pensamiento filosófico liberal ya hemos hablado, quien elabora para el liberalismo su concepción social, se trata de J. J. Rousseau. Recordamos que el gran descubrimiento de Rousseau, para la doctrina liberal, es la bondad natural del hombre. Si el hombre es malo es porque así se lo ha hecho por deficiente educación o por malsana influencia social por eso, para él, la sociedad es siempre un riesgo que hay que saber superar. la sociedad será para él solo un mal menor. la única salida que el hombre encuentra para superar la inseguridad que padece en la vida aislada. dice Manent, el joven discípulo de R. Aaron, según Rousseau, no solo nuestra sociedad, sino toda sociedad, aún la mejor, es contraria a la naturaleza del hombre. en las primeras páginas del de contrato social. Rousseau dice así: el orden social constituye un derecho sagrado que sirve de base a todos los demás. Sin embargo, este derecho no es un derecho natural, está fundado sobre convenciones. Y vuelve a recalcarlo más adelante: todo lo que no es natural tiene sus inconvenientes y la sociedad civil más que todo lo demás. Voltaire se alza en contra de esta tesis. Algunos inconscientes, abusando de su ingenio, han aventurado la sorprendente paradoja de que el hombre fue creado para vivir solo como un lobo estepario y que la sociedad depravó la naturaleza. Sin embargo, es la concepción de Rousseau la que encaja mejor con el espíritu individualista de la época y es la llamada a prevalecer. A la interpretación liberal sobre el modo de constituirse de la sociedad civil, se termina por llamarla contractualista, en contra de la concepción tradicional de la sociedad como institución necesaria y espontánea, a la que se denomina naturalista. Pero, ¿cuál es el modo en que esta asociación tiene lugar? Para lo que... El estado de naturaleza entre los hombres no se termina por un pacto cualquiera. Sino por el único pacto de ponerse todos de acuerdo para entrar a formar una sola comunidad y un solo cuerpo político. Y, luego, indica cómo debe gobernarse esta sociedad. Una vez que, gracias al consentimiento de cada individuo, ha constituido cierto número de hombres una comunidad, han formado, por ese hecho, un cuerpo con dicha comunidad, con poder para actuar como un solo cuerpo, lo que se consigue por la voluntad y la decisión de la mayoría. Rousseau, quien evidentemente sigue a lo que, dice a su vez, encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental cuya solución da el contrato social. Para ello hace falta el total acuerdo de cada uno, solo hay una ley que por su naturaleza exige el consentimiento unánime, la ley del pacto social, pues la asociación civil es el acto más voluntario de todos. Es interesante acotar que la idea del pacto no es nueva. Según Luigi Esturzo, los hombres de la Iglesia y los católicos tradicionalistas no se apercibieron que lo que volvía con Rousseau, por alterada y deformada que fuese, era la vieja teoría popular y contractual de la sociedad que se había sostenido en la Edad Media y bajo el Renacimiento. Causas y fin de la sociedad es interesante tratar de establecer siguiendo la temática liberal cuáles son las razones que llevan al ser humano a abandonar la vida plena, sana y feliz del estado salvaje para someterse a la degradante sujeción de la vida en sociedad mediante un pacto que no responde a una solicitud de la naturaleza para obes que salvo la idea del pacto no tiene nada de liberal se trata de poner fin a la guerra original entre los hombres la causa final meta o designio de los hombres que aman naturalmente la libertad y el dominio sobre otros al introducir entre ellos esa restricción de la vida en repúblicas es cuidar de su propia preservación y conseguir una vida más dichosa esto es arrancarse de esa miserable situación de guerra para lo que, la situación no es tan dramática, Dios debió fijar un poder que evitase la parcialidad y la violencia de los hombres. Concedo sin dificultad que el poder civil es el remedio apropiado para los inconvenientes que ofrece el estado de naturaleza. Según él, nuestra incapacidad para proporcionarnos, por nosotros solos, las cosas necesarias para vivir conforme nuestra dignidad humana y de acuerdo con nuestra apetencia natural, nos hace sentirnos inducidos naturalmente a buscar la sociedad y la camaradería de otros seres humanos. Páginas más adelante parecería inclinarse por la concepción de la sociedad como natural, según el propio juicio de Dios, el hombre había sido creado en una condición tal que no convenía que permaneciese solitario, lo colocó, pues, en la obligación apremiante, por necesidad, utilidad o tendencia, de entrar en sociedad. Hume también se manifiesta como naturalista, los hombres no pueden vivir sin sociedad y no pueden asociarse sin un gobierno. Asimismo, Montesquieu, el placer que el animal siente ante la proximidad de otro animal de su especie, les llevaría al acercamiento. El conocimiento constituye un nuevo motivo para unirse. Hasta aquí se han visto cuáles son las distintas circunstancias que, según el criterio de los autores liberales, llevan a los hombres a asociarse. Es necesario ver ahora cuáles son los principales objetivos de esa asociación. Smith ve la sociedad necesaria para defender la propiedad. La adquisición de grandes y valiosas propiedades exige necesariamente el establecimiento de un gobierno civil. Pero, es la propuesta de Loque, la que finalmente prevalece. El objetivo de la sociedad es la búsqueda de la defensa de los derechos fundamentales. En especial, vida, libertad, propiedad. Sostiene Loque. A pesar de disponer de tales derechos en el estado de naturaleza, es muy inseguro en ese estado el disfrute de los mismos. Encontrándose expuesto constantemente a ser atropellado por otros hombres. Tiene razones suficientes para entrar voluntariamente en sociedad con otros hombres que se encuentran ya unidos o que tienen el propósito de unirse para la mutua salvaguarda de sus vidas, libertades y tierras. Debe notarse que Alberdi coincide con este criterio. Así lo hace notar al comentar una omisión de los redactores del proyecto de Constitución de 1826. Los dos altos fines de toda asociación política, decía la comisión que redactó el proyecto de 1826, son la seguridad y la libertad, el progreso material la población, la riqueza, los intereses económicos, que hoy son todo, eran cosa secundaria para los constituyentes de 1826. Los liberales contemporáneos filosofan de otro modo. Para Bon Mises, son los beneficios económicos que esperan obtener de la cooperación social los que llevan a los hombres a asociarse, en un mundo hipotético, en el cual la división del trabajo no incrementará la productividad, los lazos sociales serían impensables. Desaparecería todo sentimiento de benevolencia o amistad. Y continúa. El incentivo que impulsa a intensificar la cooperación social. Es el común deseo de mejorar las propias condiciones materiales de cada uno. Igualdad social Una característica de la concepción social del liberalismo es la supresión de privilegios. No se trata de buscar una sociedad igualitaria, sino una en la que las jerarquías sociales corresponden a los reales méritos de cada uno. La sociedad debe organizarse de modo que permita el ascenso de los más capaces a los más altos niveles. Debe insistirse en que el sistema liberal no cuestiona la existencia de estamentos sociales, lo que rechaza es que ellos sean fruto de privilegios de cuna. Rousseau, en el contrato social, dice, el pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad tal que todos se obligan, bajo las mismas condiciones, y todos gozan de idénticos derechos. Debe recordarse también la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 1. Los hombres nacen libres e iguales en derechos, y las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Según Ayala, la Revolución Francesa se inicia originalmente como un intento de abolir el sistema de privilegios, sustituyéndolo por el principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, esta actitud no llega a concretarse. Como hace notar de Ruggiero, se reproduce, poco a poco, entre proletarios y burgueses la misma antítesis que se había ya producido entre burgueses y aristócratas. Bajo la bandera de un universal liberalismo. La burguesía disimula un privilegio análogo a aquel que la aristocracia ostentaba. No obstante, la inquietud aflora en pensadores contemporáneos. Dice John Rawls, el prestigioso profesor de Harvard, en su Teoría de la Justicia: en todos los sectores de la sociedad debería haber, en términos generales, las mismas perspectivas de cultura y de éxito para todos los que se encuentran igualmente motivados y dotados. Las expectativas de aquellos con las mismas capacidades y aspiraciones no deberían verse afectadas por sus clases sociales. Tesis, tesis 29. La sociedad humana se origina a través de un pacto al que los hombres se ven impulsados para contar con el auxilio de los demás. Tesis 30. El objetivo de este pacto reside esencialmente en la búsqueda de la defensa de los derechos fundamentales. Tesis 31. El mayor riesgo de este pacto es que el hombre sufra excesiva restricción de su libertad. Tesis 32. La sociedad debe integrarse por la interacción de individuos autárquicos, que se vinculan entre sí, y vados por su propio interés. Tesis 33. Debe recelarse de las sociedades menores porque suelen actuar en contra del bien común y obstaculizan la libre competencia individual. Tesis 34. No debe haber privilegios de nacimiento. Comentarios se ha insistido en señalar dos concepciones sobre el origen de la sociedad humana: la que considera que la sociedad es fruto de la naturaleza social del hombre y la que estima que en el gesto de asociarse hay un acuerdo, tácito o explícito entre los hombres. Personalmente, considero que no hay ningún límite concreto entre ambas concepciones salvo la mayor menor espontaneidad del acto constitutivo. La diferencia se agranda y materializa, en cambio, si el liberalismo asume la postura de Rousseau, quien responsabiliza a la sociedad de toda la maldad humana, por ser una institución antinatural. Sobre esta base puede trazarse una línea bien nítida entre quienes creen que el hombre no puede llegar a desarrollarse plenamente si no vive en sociedad y quienes sostienen que si el hombre hubiese podido prescindir de su vinculación con los demás hombres sería mucho mejor de lo que es, porque la maldad que padece proviene de la influencia del medio social. La interpretación russea-uniana es la mejor justificación del individualismo en el que se apoya la sociedad liberal. Si los hombres nacen buenos por naturaleza y es la relación social la que los pervierte, degrada o corrompe, está claro que no pudiendo prescindir el hombre de la sociedad la mejor alternativa es construir un modelo social en el que los lazos entre los miembros se reduzcan al mínimo indispensable de este modo se reducirá todo lo posible el único agente de mal sobre la naturaleza humana además como los liberales no creen posible fijar un criterio definido sobre cuál es el fin del ser humano es lógico que la sociedad se ocupe exclusivamente de brindar seguridad y deje a cada miembro la mayor libertad posible para hallar su propio camino hacia la felicidad la postura individualista del liberalismo, que ningún liberal niega, ha dado lugar a interesantes debates. ¿Es acaso el individualismo una forma social del egoísmo? Creo que la respuesta debe buscarse en el corazón de cada liberal. De lo que no cabe la menor duda es que el sistema se presta al egoísmo al despreocuparse de toda actitud solidaria. Debe temerse, fundadamente, que dentro del liberalismo hayan proliferado muchos espontáneos discípulos, despenser, y no cabe duda que esa postura de dejar el orden social librado a los resultados de la supervivencia del más acto es precristiana. A partir de Cristo, la implacable ley de la selección natural sobre la base de la mayor aptitud física o mental, quedó derogada para el género humano. La civilización cristiana intentó iniciar una nueva etapa de la humanidad en la que las pautas meritorias fueran dadas por la conducta moral y espiritual de cada uno. Es bien sabido que el mensaje de Jesús fue en gran parte desoído, pero, sin embargo, el sentimiento de la obligación de amparar a los más débiles forma parte de la conciencia colectiva de la cristiandad. Creo que esta idea subyace en la siguiente propuesta de Rawls. Las desigualdades sociales y económicas habrán de disponerse de tal modo que sean tanto para proporcionar la mayor expectativa de beneficio a los menos aventajados, como para estar ligadas con cargos y posiciones asequibles a todos bajo condiciones de una justa igualdad de oportunidades. Con respecto al recelo hacia las sociedades menores, es explicable en una concepción individualista. Pero la necesidad de ellas es evidente. Cada una brinda a los miembros de la sociedad la oportunidad de alcanzar objetivos específicos que facilitan su desarrollo personal. Su ausencia, o bien deja los objetivos sin cumplir o recarga la tarea del Estado si éste se ve en la obligación de tomarlos a su cargo. Quizás la falla de la doctrina liberal en este aspecto deba buscarse en la no utilización del principio de subsidiariedad, que limite y gradúa la intervención del Estado. Descargando en las asociaciones intermedias aquellas tareas y responsabilidades que exceden la capacidad individual.